Saludos amigos y amigas, bienvenidos en una semana más a nuestra cita habitual con la cooperación al desarrollo, con solidaridad. Estábamos aquí hojeando el programa de los séptimos encuentros Lesotres Cares del Planeta, que van a tener lugar ya en breve, a partir del próximo viernes en Gijón. Y estábamos ya casi entrando en charla con Berta Domínguez, que nos acompaña hoy en Solidaridad. Berta, muchas gracias por estar con nosotros. Y que precisamente es una de las personas que se ha encargado de muchos aspectos de la organización de estos encuentros, séptimos encuentros Lesotres Cares del Planeta, que vamos a tratar de explicar aquí un poco y de meter el gusanillo a la gente de qué va este tema. ¿Qué es esto de los séptimos encuentros Lesotres Cares del Planeta? Pues es el séptimo año ya que distintos colectivos de, bueno, principalmente de Gijón, pero que tienen ámbito también en toda Asturias, se juntan para intentar poner en común diversas ideas, prácticas, realidades y supongo que, bueno, y lo que realmente queremos es animar a la gente a la, pues a la actividad, a contestar ante las injusticias que nos encontramos cada día, a la acción ciudadana, a dar un espacio a muchas prácticas e ideas plurales que nos vamos encontrando. ¿Colectivos como, por ejemplo, para empezar por los protagonistas? Pues, bueno, en realidad los protagonistas no son los colectivos que lo organizan, sino las actividades que hacen. Los colectivos aportamos trabajo, ilusión y los medios para hacerlo, pero no son en sí los protagonistas. Llevamos, pues, 7 años intentando crear red entre estos colectivos, trabajar conjuntamente y conocernos también entre nosotros, ¿no? Colectivos como Ecologistas en Acción. Bueno, es, como su propio nombre indica, una organización ecologista, Liberación, que es un colectivo sociopolítico, la Organización para la Cooperación con el Sur, Acsur Las Agobias, que es una ONG de desarrollo, otra ONG de desarrollo que tenemos, bueno, que participa es Ingeniería Sin Fronteras, también está el colectivo contra la exclusión social Alambique y una radio libre de Gijón que es Radio Crash. Estos, digamos que son los colectivos que coorganizan o que llevan más tareas o más trabajos, pero contamos con la colaboración y participación de muchos otros colectivos de la ciudad, desde Piku Rabiku, que es una tienda y una organización de comercio justo, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, Asturactiva, que hacen animación sociocultural, entre otras cosas, y un montón de ellos, que no los voy a decir todos porque se me va a olvidar alguno y voy a quedar fatal. Bueno, la heterogeneidad precisamente de todas estas organizaciones marcará el que precisamente el programa de los encuentros Lesotres Cares del Planeta tenga temáticas muy, muy diversas, que reflejen precisamente las aportaciones que cada una de estas organizaciones, seguramente, las sensibilidades, ¿no?, con las que enfocan su actividad. Claro, es precisamente las otras caras es fruto del trabajo de todos esos colectivos, de la trayectoria de esos colectivos y de personas afines a esos colectivos que también participan, aunque no necesariamente estén organizadas. Es un trabajo, bueno, casi titánico visto desde dentro, donde muchas personas aportan muchas cosas y que asumimos además el reto de que toda esa diversidad se concrete en unas prácticas asumidas por todos los colectivos y por todas las personas que participan. Son como muchos granitos de arena. ¿Lesotres Cares del Planeta son les cares buenes o les males? Pues depende del enfoque, supongo, ¿no? O simplemente demostrar que hay esa... Hombre, y también nosotros simplemente intentamos aportar o luz o la experiencia de otra gente sobre ciertas cuestiones. En realidad, en esta sociedad hay muchos caminos para hacer lo mismo. Nosotros tomamos uno con ganas e ilusión, pero a ver, hay muchos. El nuestro es el que más nos gusta, pero no tiene por qué ser el mejor. Entonces, las otras caras no es más que el camino que intentamos hacer pues desde nuestros principios o nuestros valores y de los aquellos que nos podemos ir encontrando en el camino. Las otras caras son toda la gente igual que nos encontramos durante los encuentros, tal vez. Encuentros que se van a desarrollar entonces en Gijón. Sí, principalmente se desarrollan en Gijón, aunque este año hemos avanzado, tenemos una colaboración con el Espacio Solidario de la Universidad de Oviedo, que depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación. Entonces, una de las exposiciones fotográficas que se hace es en el campus universitario de Mieres y vamos a intentar que alguna charla o alguna temática se lleve al campus Oviedo, además de hacer presentaciones de los encuentros en algunas escuelas universitarias como pedagogía. En Gijón a partir del próximo viernes, ¿no? Bueno, técnicamente los encuentros empiezan el sábado, el jueves y el viernes son presentaciones, que forman parte de la actividad de los encuentros, pero son presentaciones, son
una proyección de audiovisuales, un concierto e incursiones teatrales en distintos bares que colaboran con nosotros. Ya tenemos referenciados a nuestros espectadores y a nuestras espectadoras. Ahora vamos a contarles entonces qué es todo lo que se va, todo lo que se va a hacer en Los Sentimos al Cuento de los Otras Caras del Planeta. Uf. ¿Por dónde empezamos? Pues, bueno, Las Otras Caras suele intentar que la sensibilización que hacen no dependa solo de materiales que se publican o de charlas. Entonces, además de charlas y talleres, tenemos actividades nocturnas, exposiciones y actividades de calle. Por donde quieras, empezamos. Bueno, podemos ir siguiendo un poquito el programa, tal vez, ¿no? Y venga. A partir de ahí nos vamos parando ya en determinados núcleos temáticos que al final son los que los también que vas a... le dan pues, un poco los el cuerpo. Cimientos y el cuerpo al programa, ¿no? Bueno, lo primero que viene en programa es un taller de stencil. El stencil, como mucha gente sabe lo que es, pero no lo tiene muy claro, son plantillas hechas en poliuretano que luego se utilizan para pintar con sprays. Pues hemos visto a lo mejor, seguro que hemos visto un montón por la calle, pero bueno, lo hace un colectivo donostiarra que tiene además el Premio Nacional de Grabado, es una gente así como muy... Ese es el taller del primer fin de semana y el segundo sábado 23 tenemos otros dos talleres. Déjame un programa de los que trajiste porque el que tengo yo aquí pues no... Que el que tienes que ahí está, claro, es el de andar por casa. Yo empezaba por los recorridos nocturnos, no sé si a lo mejor por ya cierta picardía o afinidad. Claro, es que eso lo dejamos para el final porque como es lo que más gusta, pues lo dejamos. Entonces, además del taller de stencil, que es así la parte artística, que luego tiene... una visión práctica el sábado por la tarde, se va a poner en práctica en la calle, en la actividad de calle. El sábado siguiente tenemos otros dos talleres, que es el taller de radio, que hace Radio Crash, uno de los colectivos que participan, y el taller de resolución de conflictos, que lo da un colectivo el colectivo Geus, que son, bueno, son profesionales, son expertos en cuestiones de conflictos y resolución y demás. ¿Resolución de conflictos? ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues estamos hablando de muchos tipos de conflictos. Ellos, claro, su labor en el colectivo es bastante amplia. Pueden tratarse desde conflictos interpersonales hasta conflictos dentro de organizaciones. Supongo que tienen también una parte de trabajo de conflictos dentro de la empresa, conflictos internacionales. En realidad es mediación, resolución, negociación en un sentido muy amplio de la palabra. Otra cara, otra forma de enfocar los problemas que surgen, ¿no? Claro. Más cosas, Berta. Bueno, como te decía, el taller de stencil tiene su plasmación en la calle el sábado por la tarde. Nosotros siempre hemos intentado llegar a la calle y que no sea la gente solo la que venga a nosotros a las charlas, sino ir nosotros a la calle. Entonces, tenemos una actividad de calle ese sábado 16 con títeres, grafitis, puestos de información, de comercio justo... una exhibición de capoeira, un grupo de música, el juego del tejo que van a poner en práctica el colectivo de refugiados colombianos en Asturias, con un montón de actividades. Y como actividad de calle, pues es casi una tradición ya los encuentros, casi todos los años tenemos un día de calle. Y luego el domingo ya para completar el fin de semana, que es intentamos que sea un poco más relajado, no tanta charla tan densa, tenemos la proyección de un audiovisual en colaboración con el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Es un audiovisual que acaban de sacar ahora, que está, bueno, son dos cortos, que son 4 horas en Chatila, basado en el texto de Jean Genet, o Chatila o la vida extraterrestre, en un texto de Santiago Albarrico. Además lo va a venir a presentar el realizador del segundo corto y bueno, esperamos que luego haya animación y coloquio. ¿Cine el domingo, entonces? Sí, el domingo es un día de descanso siempre en cualquier... Luego ya, entre semana, es cuando desarrollamos principalmente las charlas. Entonces, hemos enfocado... Este es el primer año que tenemos un tema que nos sirve de hilo conductor, que es el conflicto, y hemos intentado abordarlo desde distintas perspectivas en las charlas. Entonces, empezamos con una charla sobre el tema de género, que son mujeres del sur y del norte, dos caras de la misma lucha. Y nos hace mucha ilusión además esa charla porque contamos con mujeres de aquí, de Asturias, que participan en una experiencia de reinserción laboral y con una mujer vinculada al movimiento salvadoreño de mujeres, ¿no? Que es como traerla hasta aquí, además en colaboración con la coordinadora de ONGs y para que ella, pues, bueno, tiene mucho trabajo por hacer aquí, ¿no? Nos hace mucha ilusión traerla. ¿Y cuál es el planteamiento de Mujeres del Sur y del Norte, dos caras de la misma lucha? Pues el planteamiento de la charla es cómo asume la mujer
con los condicionamientos que tiene ser mujer dentro de una situación de conflicto, dentro de un conflicto armado o de todas las características que tiene El Salvador, o bien pues dentro de un conflicto laboral o de problemas de inserción laboral, como es en el caso de las mujeres de Avilés. Como que supone, además de pues eso, estar en un conflicto armado o tener problemas de inserción laboral, ser mujer, toda la carga añadida que eso lleva. Sigamos, adelante. Pues seguimos. Como el martes. Bueno, el martes es como la charla por excelencia de Asturias y va a estar plagada de leyendas urbanas, espero. Es la charla de Buscándose la Vida. Pretenden analizar pues la difícil o imposible tarea de buscarse la vida en Asturias, de conseguir un empleo digno, unas condiciones laborables estables y saludables. Y es una charla que en ningún momento se ha puesto en duda, ¿no? Vamos, casi todos los jóvenes que participamos en la organización o hemos sido leyendas urbanas o todos nuestros amigos son leyendas urbanas que se han tenido que ir fuera. Entonces, vamos a contar con un profesor de la Universidad de Oviedo, un sociólogo, Juan Detlef Kohler. Sí, mi alemán no es muy... un trabajador de una empresa del metal que además está afiliado a un sindicato, y esperamos contar con un representante de ASMA, que es la Asociación de Asturianos en Madrid, para que nos cuenten un poco pues tanto cómo están las cosas desde un punto de vista sociológico hasta las experiencias prácticas o de la propia vida que tienen los que van a dar la charla, ¿verdad? Otro conflicto, en este caso muy cercano, que nos pilla totalmente, y muy cotidiano además. ¿Habéis cursado alguna invitación oficial para esta conferencia? No hemos considerado que si les interesa ver la realidad, pues que se pueden pasar por ahí. Está todo el mundo invitado, ¿no? Mejor seguimos al miércoles. O mejor, si te parece, hacemos ahora una pequeña pausa, descansamos un poco y dentro de unos instantes seguimos desgranando el programa. Vale, de acuerdo. Vamos a hacer una parada, pero estamos aquí en unos instantes. ¿Veis cómo volvíamos pronto? Pues ya estamos aquí de vuelta, seguimos charlando con Berta Domínguez, que nos está explicando en qué van a consistir los últimos encuentros lesotescares del planeta. Estábamos ya desarrollando, Berta, directamente el programa, habíamos hecho un recorrido desde esos inicios que va a tener ya el próximo jueves incluso, ¿no? Ya va a haber algunas actividades, pero nos habíamos centrado más en las del sábado, el domingo, ya las mesas redondas o conferencias de lunes y martes. Y lo habíamos dejado en Buscándose la Vida. Y pasábamos al miércoles. ¿Qué hay que tenemos? Pues el miércoles tenemos una charla que pretende aportar el enfoque sobre otro gran tema de conflicto en el mundo, que es el agua, ¿no? Fuente de vida, fuente de negocio, es siempre como la piedra angular de muchos conflictos políticos, incluso étnicos o también en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Porque el uso del agua, el consumo responsable, supongo que están en nuestra práctica cotidiana también, ¿no? Entonces, para esta charla contamos con Tom Kuchar, que es integrante de la Plataforma de Defensa de Servicios Públicos, y con Eduardo Méndez, que también es miembro de Ecologistas en Acción, ¿no? Para que den un poco la visión más amplia o más estatal o más global y una visión sobre cómo están las cosas en cuanto al consumo de agua aquí en Asturias. Es un tema que efectivamente se está revelando clave en los últimos tiempos. En los últimos 50 años, desde Palestina hasta África, es un tema clave para entender el desarrollo de ciertos conflictos políticos y armados. Y también en nuestro propio estado, pues el Plan Hidrológico Nacional o el consumo de agua de las zonas de Levante o cómo se vive esto en el norte es también algo... Aquí en Asturias igual no nos sentimos tan concienciados porque lloviendo todo el día no tenemos problemas de agua, pero por ejemplo este año hemos tenido bastantes pocas lluvias y parece que tampoco nos acabamos de dar cuenta de la importancia que tiene el agua en muchas cosas. Y en una perspectiva global también el uso que hacemos probablemente es insostenible. El uso responsable del agua, de los acuíferos subterráneos o,
o cómo tratar esa agua, o residuos industriales, o cómo gestionar el uso del agua, ¿no? ¿A quién le das la gestión del uso de agua? ¿Quién te concede agua para cultivos, para zonas turísticas, para dónde hacer una presa? Bueno, no soy ninguna experta en el tema, pero son muchísimas cuestiones a analizar. Y espero que los dos ponentes, además, son gente muy... Bueno, son expertos en el tema, supongo que ellos sabrán bastante más que yo. Nos estamos dejando los recorridos nocturnos, ¿eh? Por lo sí, que veo. Sí, para el final. No hemos contado nada. Claro, eso es la perla bueno, del pues, final. Bueno, pues lo dejamos para el final, efectivamente. Vamos entonces con el jueves, ¿sí te parece? Bueno, el jueves tenemos otra charla que nos parece muy interesante porque no sabemos de ninguna ocasión en que se haya dado en Asturias. Está basada en un estudio de Enrique Díaz, que es un profesor de León, sobre los videojuegos y qué sociedad, qué imagen de sociedad transmiten, qué valores nos aportan a los jóvenes y a la infancia en realidad, ¿no? ¿Cuáles son los principales videojuegos del mercado? ¿Qué se vende más? ¿Qué tipo de videojuegos son? ¿Qué se priman esos videojuegos? Esa nueva forma de relacionarse de la infancia con la máquina y no con el que tiene al lado. Es una charla un poco desesperanzadora por el estudio que hace Enrique, pero bueno, además tiene un apoyo audiovisual muy interesante y es una charla que a quien no jugamos así habitualmente nos pilla bastante de nuevas. Pero bueno, tal vez también muchos de los contenidos que tenemos en videojuego, a lo mejor de violencia, etcétera, pues los tenemos también en películas y en otros formatos más tradicionales, ¿no? Que a lo sí. mejor incluso no son tan mal vistos. ¿Demonizamos un poquito esas nuevas formas de ocio y de entretenimiento? Supongo que no las conocemos bien y al no conocerlas bien nos llegan versiones un poco pues sesgadas, que es lo que Enrique pretende. Él ha hecho un estudio bastante exhaustivo de determinados videojuegos, sobre todo del... Creo que el enfoque que... Bueno, insisto en que la charla tampoco la di yo, pero creo que el enfoque que le da es... Hay ciertos videojuegos actuales en los que no solamente te premian o te dan puntos por un comportamiento violento, sino que tú mismo tienes que ser el que ingenie ese comportamiento violento. Es como una especie de juego de rol a través del videojuego en el cual tú tienes que crearte un personaje, darle solvencia en el mundo de la violencia y comportarte de esa manera. O sea, no es solamente coger la pistola y marcar puntos, sino es asumir el rol de pandillero o de lo que fuera. Bueno, vamos a seguir con lo del viernes 22, porque si no, no nos va a dar no tiempo. No nos va a dar tiempo, sí. El viernes 22... Es el Estado 22, laico y el espacio de las religiones. Otro conflicto muy... Sí. Es que, claro, las charlas van al medio del tema igual. Pues lo que hemos intentado es ver un poco el espacio que tienen las religiones en la vida pública, qué papel deben ocupar en la vida democrática, cómo hacer un enfoque plural, el discernir el laicismo versus un Estado laico, que son dos cosas muy diferentes. Y vamos a traer a un profesor de Derecho Canónico, a un profesor de Historia que también es párroco rural y al presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España. Entonces es una charla así un poco plural y... que tiene, cuanto menos, va a ser polémica, eso sin duda. Y llegamos ya hasta el sábado incluso, ¿entonces? Sí, el sábado es la charla de clausura y es también pues con otro tema que la sociedad española parece que preocupa mucho, que es el tema de la inmigración. Entonces esta charla lo que hemos intentado es enfocarla no tanto como las tradicionales charlas en, pues, del estado de papeles o del modelo de estado que queremos, sino tres momentos de una experiencia, de la experiencia del inmigrante, de el momento en el que decide que se va y por qué decide irse de su país de origen, el momento del viaje y la situación en el país de recepción, cómo regularizar esos papeles, cómo le acoge la sociedad, cómo se integra en la sociedad. Nos quedan todavía más cosas. Nos quedan los recorridos charlas, nocturnos. Pero, por ejemplo, ¿no? Sí, los recorridos nocturnos siempre han sido una apuesta de las otras caras por pues no otra forma de sensibilización que entendemos que son... que es lo que queremos hacer, que es imprescindible además llegar a la gente de otras formas, ¿no? Entonces, aparte de las actividades de calle, el sábado tenemos la inauguración de las exposiciones. Viene la que ha hecho la exposición fotográfica de mujeres en Basora. Ella fue a Basora, estuvo en Irak, estuvo sacando fotos de las mujeres allí y trae además un audiovisual y demás para comentar la exposición. Y luego tenemos las exposiciones de la gente que da el taller de Stencil también. Y la exposición que te comentaba antes, que va a estar en el campus de Mieres sobre El Salvador. Ajá. Y los recorridos nocturnos siguen el... A ver,
ver, espera, porque el lunes descansamos, sí, en el martes, sí, con la proyección de Roger and Me, de Michael Moore, que está, enlaza muy bien con la charla del martes sobre temas laborales. Seguimos el miércoles con una jam session a cargo de Astura Activa, de música folk, que también es una forma de reivindicar un poco distintas opciones de ocio. Y pasamos al jueves, que tenemos música electrónica, ¿no? Nos vamos un poco... y luego el viernes tenemos lo que es ya la séptima noche de música, poesía y cuentacuentos, que siempre ha sido una actividad que hemos realizado desde el primer año con muchísima ilusión, en la que han colaborado un sinfín de diversos artistas, tanto de Asturias como de fuera de Asturias, ¿no? Entonces tenemos cuentacuentos, poesías con gaita, poesías en asturiano, tonada, jazz, charanga... Lo que vamos, es totalmente variada, son actuaciones cortas, además, sí, sí. Suele ser además una actividad que suele faltar sitio, o sea que estamos siempre muy orgullosos de ella y muy. Es como la niña mimada de los encuentros, ¿no? Uh-huh. Y luego ya el sábado tenemos una actividad que también nos hace mucha ilusión este año, que es en colaboración con la Asociación de Vecinos de Cima de Villa, que es el casco antiguo de Gijón, ¿no? Entonces, en realidad, lo que vamos a hacer es una fiesta, una cena popular, pero que es la fiesta de la Asociación de Vecinos. Nosotros damos el apoyo y la organización, pero es, no deja de ser su fiesta, ¿no? Y básicamente eso es el programa. Bueno, pues es increíble el elenco de temas que se dan cita en los encuentros de los otros cares del planeta, porque eso, tenemos desde el conflicto palestino, la lucha por la igualdad de las mujeres tanto en el norte como en el sur, la difícil tarea de buscarse la vida, los conflictos que se desatan a través del agua, la educación que podemos recibir a través de nuestros juegos o videojuegos en este caso, el papel de las religiones, en fin. En fin, y la inmigración, que es otro tema. Pero y también una sensibilidad especial, dado que el programa tenéis luz tanto en castellano como en asturiano. Mm-hmm. Otra de las caras de... Otra de las caras, no dejamos de vivir en Asturias y de, bueno, de pretender y de estar dentro de la sociedad asturiana. Y siempre ha sido un motivo de preocupación por las otras caras el sacar el programa en bilingüe, el sacar el cartel solamente en asturiano. Algún año hemos tenido problemas técnicos, ¿no? Pues para traducir lo demás, pero siempre hemos intentado dar cabida al asturiano, no solamente en la maquetación del programa, sino en las actividades. Pues hay la noche de música, poesía y cuentacuentos, siempre hay algún artista que canta o recita poesía en asturiano, y siempre es algo que, con lo que convivimos, con lo cual es algo que sin duda tiene su espacio. Bueno, pues para rematar ya de vender la moto, ¿qué se puede decir? ¿Hacer una invitación? Pues a hacer una invitación a participar, a que la gente se anime a la actividad y a que venga a compartir con nosotros todo lo que quiera, no solamente, bueno, pues si quiere venir a las actividades o si quiere inscribirse en los talleres o colaborar a largo plazo, tiene los datos de contacto en el programa. Nosotros estamos abiertos a compartir el espacio con mucha gente. Berta Domínguez, pues muchas gracias por haber venido a hablarnos de estos encuentros que realmente tienen de todo y para todos los gustos y además pues con temas interesantes, ¿no? Que seguramente es una forma de conjugar un poco el ocio con otras perspectivas también, ¿no? Aprender cosas interesantes y cooperar un poquitín. Nada, gracias a vosotros. Muy bien, gracias por acompañarnos. Quédate un segundo con nosotros y vamos a hablar de algún otro tema hoy en Solidaridad. Vamos a hablar, por ejemplo, de un aniversario, en este caso el que se cumplió el pasado día 8, el de los 2 años del asesinato del cámara de televisión José Couso por parte de un tanque norteamericano. Su familia y amigos continúan reclamando la verdad y que se haga justicia. Se han cumplido 2 años de aquel fatídico día. Un obús lanzado desde un tanque norteamericano alcanzó y mató al cámara de televisión español José Couso. Apostado en la terraza del piso 14 del Hotel Palestina para cubrir la ofensiva de las tropas aliadas en Bagdad. Desde entonces, sus familiares y amigos no han dejado de luchar para conocer la verdad de lo que ocurrió aquel día y reclamar justicia contra los 3 militares a los que consideran responsables del disparo. Pese a la inmovilidad de la administración norteamericana, la familia de José Couso ha conseguido algunos avances. La querella que presentaron en la Audiencia Nacional por crimen de guerra y asesinato contra los 3 militares sigue en su curso.
han conseguido la condena del gobierno español al asesinato perpetrado por el ejército norteamericano y la concesión de la medalla de mérito al trabajo para Couso, y cuentan con el apoyo del Parlamento Europeo a sus reivindicaciones. Coincidiendo con el segundo aniversario de la muerte del Cámara, concluye la gira que bajo el lema José Couso, romper la impunidad, les ha llevado durante 3 semanas por distintas ciudades norteamericanas para denunciar su muerte ante representantes del Congreso y del Senado, así como ante asociaciones cívicas y medios de comunicación. En Madrid tuvo lugar una concentración especial de 2 horas de duración frente a la Embajada de Estados Unidos, con la intervención de miembros del colectivo de hermanos, amigos y compañeros de José Couso, así como algunos familiares y otras personalidades como Pilar Manjón, presidenta de la Asociación de Víctimas del 11M. Amnistía Internacional ha elaborado un ranking con los datos existentes sobre la pena de muerte en el mundo. Es un macabro balance que nos habla de 7.395 personas condenadas a muerte y 3.797 ejecutadas. China, Irán, Vietnam y Estados Unidos son los que siguen a la cabeza de ese ranking en el año 2004. Pero se sospecha que la realidad es mucho peor todavía. Algunas fuentes señalan que hasta 10.000 personas pueden haber sido ejecutadas solamente en China. Y además, la mayoría de esas ejecuciones en secreto. 3.797 personas fueron ejecutadas en 25 países y al menos 7.395 fueron condenadas a muerte en 64 durante 2004. Son los datos con los que cuenta Amnistía Internacional. La propia organización estima que esos números no responden a la realidad. La verdadera situación es difícil de conocer, ya que muchos países continúan ejecutando a los condenados en secreto, pese a contravenir con ello las normas de la ONU. El caso más flagrante de estas ejecuciones ocultas es China. Según algunas fuentes del propio país, podrían haberse producido hasta 10.000. Esos datos se basan principalmente en las reseñas aparecidas en la prensa local china, ya que el gobierno considera confidencial esta información. El resto de las ejecuciones se produjeron fundamentalmente en Irán, 159, Vietnam, al menos 64, y Estados Unidos, 59, 6 menos que en 2003. La nota positiva de estos datos es la tendencia mundial a la abolición de la pena de muerte. Durante el pasado año, 5 países, Bután, Grecia, Samoa, Senegal y Turquía, la abolieron para todos los delitos, con lo que el número total de países que la han abolido en la legislación o en la práctica asciende a 120. Amnistía Internacional muestra también preocupación por la falta de un juicio justo en numerosos casos de condenas a penas de muerte, además de las obtenciones de pruebas bajo tortura. Además, en Estados Unidos, el número de condenados a muerte puestos en libertad desde 1973 por haberse demostrado su inocencia ascendió a 115. El dato positivo de este año ha sido la decisión de la Corte Suprema de este país a declarar inconstitucional la imposición de la pena de muerte a menores. Con base en este informe, Amnistía Internacional está presionando a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para que emita un comunicado en el que condene la pena capital por ser una violación de derechos humanos fundamentales. Pues hasta aquí hemos llegado por hoy. No os olvidéis de esos séptimos encuentros de los tres cares del planeta en Chichón a partir del día 16. Bueno, a partir del jueves prácticamente de mañana. Muchas gracias por vuestra atención. La semana que viene tenemos una cita aquí en Solidaridad. Hasta luego.